Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es crema de champiñón, hoy la receta perfecta para combatir estos fríos que tenemos ahora mismo encima, la receta ideal, queréis ver lo fácil que se prepara, pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar añadiendo una cucharada de mantequilla en una sartén que ya tenemos colocada en el fuego. A continuación añadimos de una a dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a dejar que la mantequilla funda. Una vez la mantequilla ya fundido, es el momento de añadir de uno a dos dientes de ajo. Para que os hagáis una idea, yo en este momento estoy añadiendo dos dientes de ajo bien picaditos. Los vamos a dorar ligeramente. Una vez el ajo ya le tenemos dorado ligeramente, añadimos una cebolla. Mi cebolla era más bien pequeña como estáis viendo en la imagen. Mezclo un poquito porque no quiero que se siga cocinando el ajo. Y una vez este paso ya le tenemos, le damos un toquecito de sal. Sal como siempre os digo, a nuestro gusto. Ahora sí, vamos a cocinar muy bien nuestra cebolla. La vamos a pochar hasta que la veamos doradita. Cuando ya la tenemos bien doradita, como estáis viendo en la imagen, es el momento de añadir el champiñón. Mirad, yo os comento. Yo tengo aquí 400 gramos de champiñón. Lo tengo laminado porque esta vez no lo voy a triturar. Luego ya queda en vosotros. Si a vosotros, por ejemplo, esta crema os gusta más el champiñón triturado, perfectamente lo podéis triturar. Cocinamos muy bien el champiñón. Y cuando ya lo tenemos muy bien cocinado. A continuación vamos a añadir una cucharada de harina de trigo común, la de todo uso. Repartimos así un poquito la harina y ahora vamos a cocinarla muy bien para que no nos dé ese sabor a crudo de harina. Entonces cocinamos bien, mezclamos y cuando ya notamos que tenemos bien cocinada esa harina, a continuación vamos a añadir caldo de verdura. ¿Qué cantidad? Nada, lo justo que veamos que casi hemos cubierto el champiñón, lo tenemos listo. Mezclamos un poquito y dejamos que se cocine aproximadamente durante 5 minutos a un fuego medio. Transcurrido el tiempo, transcurrido esos 5 minutos, ahora a continuación... Vamos a por 200 mililitros de nata light, que eh, se llama cocina ligera. Lo vais a encontrar así que no es nata nata de estas de cocinar porque está más reducida en grasa. Ahora, en este caso lo podréis cambiar por lo que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Cocinamos durante unos 2 a 3 minutos, nada, esto va a ser muy rápido y transcurrido ese tiempo ya le tenemos. Mirad qué maravilla. Esto es Vamos, una delicatesen Vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente mm, La nuestra la tenemos Vamos a emplatar y ahora en ese momento si quisierais por ejemplo lo podéis triturar Y así no notaréis nada del champiñón, solamente quedaría el sabor Pero yo lo voy a dejar así, como estáis viendo en la imagen Servimos en un plato, cogemos ¡Qué maravilla! Es que esto es un disfrute. Y es perfecta para cualquier ocasión, como primer plato, eh, día de, eh, comida de diario, de fiesta, de celebración, de reunión. Vamos a probar. ¡Mmm! ¡Buah! Esto es que no puedes parar. Voy a coger otro poquito más. Voy a mirar qué cremoso. ¡Buah! Buenísimo, una receta fácil, rápida, perfecta para toda la familia que os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.